¡La comida! Oh. ¿Cómo lo comés? No, no llego. Seguro hoy van a venir todos los de sus que vienen a morir. El del bilotito apilado. No, está, ya está listo de las 2 de la tarde. Es el primero que llega. Yo no entiendo por qué nos afeitan bien. Si hablan mal del tío Ángel, vamos a terminar como Ricardo. Está todo muy rico. Te felicito. Gracias, Carlota. Esta vez la carne mechada te quedó deliciosa. ¿Probaste el vitel toné? Seguí tu receta. Ah, todavía no llegué. Allá voy, Hice algunas páginas web, pero todavía no sé bien qué voy a elegir. ¿Te ayudo? No, ¿verdad que puedo? Dale, dame este plato. Quedás acá tranquila con Juanpi que puedo. No, 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 eso no, no, en serio, ahí se llama. Entonces me dice, ¿cómo está Ricardo? Digo, mirá, ahí está, medio deprimido. Ayúdame. Ya que te vas a hacer, ¿estás teniendo apuntadito algo? Estoy elaborando. ¿Elaborando? ¿La mucha? ¿Salamín? ¿Qué pasa? ¿No hay más? Si me querés pegar, vas a tener que afinar la puntería, ¿eh? Porque... Eso que estuve practicando, ¿eh? Ahora levanto todo. Esto es mío. Esto es renovable. ¿Qué haces, mi amor? Estoy revisando que no haya quedado ningún pedazo del plato. Relaja. ¡Iván! La torta. Muy bien.
Muchas vueltas olímpicas hay en esa cancha, ¿eh? Mucho más que las de ustedes. No sé si trabajan las estadísticas, el resultado estudioso. Sí, me interesa. Yo quiero ver lo que va a pasar hoy. Lo vas a ver, vas a ver cómodamente. ¡Cocorocó! ¿Dónde? ¿A qué te acuerdas esto? ¡Cocorocó! No sé. ¿Eh? No, no sé. ¿Más compramos el alpiste? Maíz. ¿Qué? ¿Vos qué sos realmente? ¿Al maíz? No. Maíz. Lo vas a ver bien. Comer maíz. Entre bosteros, ¿entiendes? Vaya, pájaros. Pero es chiquito, pájaro. Por eso, no sabes. Tienes que aprender. Vos no podés hablar, no tenés voto porque vos... ¿Cómo quedó? Porque te hiciste de River por él. O sea... Sí. No, porque sí. Vino... Porque es una mujer inteligente. Claro. No. Hincha de River Plate. Mira. No, estamos comiendo. Eso te lo vas a sacar para cuando... No vas a llevar eso. Sí, que lo voy a llevar. No, no, Juanpi, para. No, está bien, yo no lo conozco. No, señor Juanpi. ¿Vos te pusiste más abajo algo de Boca? Me parece que me voy a quedar. ¿Cómo que te quedas? ¿Qué lo veis? Y no, no. Me quedé muerta de ayer. Muerta de miedo. No quiero humillarlos en su cancha. Esas son las verdaderas razones. Entonces vamos levantando. Vamos a morir. ¡Cacaracó! ¡Cacaracó! No son buenas esas. ¿Eh? ¿Cómo que no son buenas? No son criollas, no son criollas. El verdulero me dijo que eran riquísimas. No, madre, no son criollas. Me dijo que eran ricas. No, no sé, comprarlas vos. ¿Y sí? Ya que es tan complicado pedir criolla. Yo no encuentro diferencia. Bueno. Bueno, comen un pedacito de torta. A ver. ¿Iván un poquito? No, gracias, no. ¿Papi? Uno chiquito. Va con... con los mira. Confites. Quedó el feliz en la torta. Gusto de vos. Mucho.
Estamos listos. Ahí voy. Te espero. Estoy yendo. ¿Y ahora qué te agarró con esto? Todo el día, ¿eh? Me gusta. Además los armó rápido. Un día entero tuviste. Los dejo. No, llévalo. O llévate uno. En todo caso lo repetí varias veces. Me llevo este. La figura de este no es muy linda. Hola, tía. María del Carmen te habla. ¿Cómo estás? ¿Cuándo? Ay, pero no me enteré. ¿Y estás bien? Bueno, me alegro. Mira, yo justo te llamaba porque tengo que hacer un regalo y te quería preguntar dónde habías comprado el rompecabezas que me diste para mi cumpleaños. Al lado. Bueno, entonces paso mañana y si necesitas algo te ayudo.
Tengo que escribir a esta dirección. Sí. No sé bien cómo hacer. ¿Tiene una cuenta? No. Bueno, podemos abrir una, ¿eh? Pase por la... ¿Cuánto me sale? Bueno, si no, otra posibilidad que estoy pensando, yo te tuteo, perdona. Te puedo prestar mi cuenta de mail. El tema es que me van a contestar a mí. Yo te tengo que avisar a vos. Te dejo el teléfono. ¿El tuyo? Sí. Bueno, espera que me habilito la 1. ¡Ay! ¡Los zapatos! ¡Ay, Dios! No, mira, te juro, zapato nuevo. Charol tacochino. Te juro, no se puede creer. Bueno. A ver. Encontré el anuncio en Puzzlemanía. ¿Qué? Espera, encontré el anuncio. Docetas Lemanía. Sí. Y creo que soy muy buena en el asunto y puedo ser de utilidad. Ay, espera, ¿cómo es? Creo que soy buena. Estoy hablando rápido porque me pone nerviosa. No, lo que pasa es que no te sigo porque no entiendo muy bien. Un día. Armé un rompecabezas de 1000 piezas. No. A ver. Perdona. Sí. Va a ser mejor así. Creo que soy buena en el asunto. Y puedo ser de utilidad. María del Carmen Sosa. Sí. Gracias. Mandado. Bueno, ¿sabes qué te pido? Déjame tu teléfono. Cuando llegas, yo te aviso. Cuando me llames, no me dejes el mensaje. No. Hice la carne rellena. ¿Otra vez te olvidaste, Ma? Igual con la ensalada me arreglo perfecto. Es un pez. ¿Ves la fuente? Ah. Mamá siempre hace la figura de la fuente. Qué lindo, es muy hermoso eso. Sí, estuve un rato bastante largo preparándolo porque para que quede bien, para que uno lo mire y diga, es un pez. Mami, cortame poquita carne, chiquitita. Es una lástima, no querés ni siquiera probarlo esto. No, ¿cómo no? Porque está mechada, tiene todo un relleno. Muy bien hecho. Hay un montón de cosas que se pueden comer para reemplazar la carne. Ella adquiere las mismas proteínas, ¿no? Son las proteínas. No, las mismas no. Que lo que te da la carne no te lo da otra cosa. Sí, pero son o sea, no son las mismas, pero son las que uno necesita tener. Pero el calcio de la leche, ¿qué verdura te lo da? Es que me explicó ella que ponele, cuando matan a una vaca, es como que queda como tensa, ¿no? Como sí, nadie quiere comerse un cadáver, ¿no? Digo, no. Con todo el respeto. Sí, yo no quiero más carne, ¿no? ¿Hola? Hola, María del Carmen. Sí. Ah, ¿cómo te va? Te habla Graciela del locutorio. Contestó un tal Roberto nomás. ¿Qué dijo? Dejó su teléfono, que lo llames para verse. Espérame que busco para anotar. Decime. Está viendo por la cámara. Roberto, adelante. Estoy buscando un partner para competir en el mundial, que es dentro de 3 meses, para el cual hay que clasificar ganando el nacional. Tenemos que ver si nos
nos entendemos armando. Lo primero sería una prueba. Caen 500 piezas. ¿Quieres tomar algo? No, estoy un poco apurada. No sigue con bordes. No, no. No se puede ver la figura, ¿no? Las competencias no lo permiten. Es una lástima porque, no se puede apreciar el lindo paisaje. No, pero lo importante es descifrarlo. ¿Para qué hace eso? Porque así se hace. Se divide por colores. Usted nunca compitió. Usted es buena. ¿Qué me dijo? Que tiene un estilo poco ortodoxo, pero es muy buena, Armando. Muchas gracias. ¿Quiere que entrenemos juntos? Hoy voy a lo de la tía Amalia a cuidarla. ¿Está mal? La operaron. La operaron de la rodilla. Se está mejorando, pero necesita que la ayude. 2 veces por semana. ¿Vos te metés en cada una, ma? ¿Necesita plata? No, no. Va, no sé, me fijo y te digo. Ah, yo no voy a comer solamente cereales. No quiero tostadas. Leche, te pido. Bueno, cómetelas vos. Sí, cuánta tostada acá para pancito, ¿no? Bueno, te quejes, es decir, que estoy... Guito panzón. ¿Qué fue lo que le pasó a la tía Amalia? La operaron de la rodilla y ahora está... Está que no se puede mover. ¿Pero que sos la única que la puede cuidar? Otros irán otro día. Yo voy a ir martes y viernes a la tarde. Pero bueno, por ahí son pocos días, es una semana, 2 semanas. No, eso lleva tiempo. Carmen. Carmen, la señora María del Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí, acá a la izquierda. Y ahora por acá.
Este es mi lugar. María, esta es la mesa de armar. La hice yo, porque los demás de 4.000 no me entraban. ¿Y lo del torneo? ¿Cómo es? Lo del torneo es... Creo que tengo el de Ottawa. Ese es de usted. Y es así. Se juega en parejas, no se mira la figura. Después es todo parecido. ¿Y el de este año dónde es? En Alemania. Lo importante para llegar a ese nivel es entrenar fuerte. ¿Un té? Bueno. Pose para colores, yo armo bordes. ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Desea algo más, señor? No, está muy bien. Gracias. Hola. Hinchoso los ojos. ¿Cómo están? Bien. Juan, ¿por dónde anda? Juan salió con Ricardo. Pero vuelve enseguida, ¿eh? ¿Es esperarlo atrás con unos mates? Que no, si ya viene lo espero por acá. Bueno, no te molesta que yo siga. No, no. Hola. Sorpresa. Fui a lo de la tía Maya al centro y hacen pasar un rato. ¿Ricardo bien? Sí, porque en el parque. Está ahí trabajando duro. Se está matando, bueno, yo también. Sí. Estas son buenas, ¿eh? ¿Te costó mucho conseguirlas? Acá al lado las compré. Ah. Así que ahora las conseguí vos. ¿Volvemos juntos? Sí. ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Las facturas en el fondo? Está bien, las facturas. ¿La manito con eso? Sí. Dijo que para el jueves. Bastante bien, ¿eh? Porque yo pensé que iba a ser. Bueno. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? Me decidí. Pues me alegro mucho. Eran, a ver, bujías calientes, ¿no? No, me estás cargando. ¿Cómo? No. ¿Cómo estás cargando? Somos gente seria. Sí, muy seria. Muy... Se llama bujía caliente. Son bravos ustedes. No, para tu motor es lo mejor. Le da más potencia. No te vas a arrepentir. Tú, Álvaro. ¿Y con el Taichi? El Taichi, bien. Ah, sí. Sí, bien contento. Pedro, ¿un mate para la señora acá? Dale. Gracias. ¿El coche está afuera? Sí. Bueno, vamos que sí. Ponemos las correspondientes...
El 1, 3, 8, 45 segundos, 3 fichas. Cada vez peor. Ya. Hola. Llegué temprano. Perdóneme, vuelvo más tarde. No, puntual. Puntual. Adelante. Estoy un poco engripado, pero no quería suspender. Si querés, me cambio. Me cambio. No, no, no. No te preocupes. Vamos a practicar. Adelante. Hoy vamos a controlar el tiempo. ¿Vamos? ¿Puedo decir algo? Me parece que sí, en vez de tirarlas de nuevo, las que vas sacando, las diseminás por colores o por formas, vas a ganar tiempo. Puede ser. Probalo. Puedes desplegar las distintas partes. Muy bien. Siempre me duele un poco acá, después que termino. Mira. Así. No, 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 pero en el suelo. Ahí no te sirve. No, así no. Mirando el cielo. Rojita. Acá. Deja caer la cabeza. Los ojos cerrados. Esto lo haces en tu casa varias veces. ¿Mejor? Sí. Nos vemos el viernes. Me gustaría que lo reflexiones, que lo pienses. Sos un tipo inteligente. Sí, un tipo muy inteligente. Es tu negocio, no, no. Es nuestro negocio. No, es tu, mío, no, tuyo, fue de tu abuelo, entonces no entiendo cómo. No, es tu negocio. Yo tengo otro trabajo, estoy haciendo mi camino. O sea, vos preferís trabajar de pinche en una empresa. O sea, de, sí. No tenés futuro ahí. ¿Cómo no voy a tener futuro? Voy a empezar a pagar las cuotas. Ni siquiera me voy a vivir ahora. ¿Podés saber cómo vas a pagar las expensas? El gasto, te pensás que viene del aire. ¿No te cansa seguir siempre con el mismo casetito? No, no me cansa, no me cansa porque soy chico. No me rompas más, papá. Decile a Juan Pablo. Es que no te va a alcanzar. Yo no tengo nada que ver acá. ¡Revelo! Yo no puedo creer cómo se da cuenta de lo importante que tener un negocio propio. Sí. ¿Sí qué? Que es un tema de ustedes. Que... Abuelo, ¿me das tu papá? No. La papa no. Te doy cualquier cosa menos la papa.
Pollo me queda, si querés. No. Champiñón. Puedo ahorrar tu papá más. Una madre es una madre. Me dijo Juancito lo de tu tía Amalia. ¿Está mejor? Sí. Si está mejor, va mejorando. Igual es lento. Bueno, si querés te acompaño. Avísame, porque yo a la tarde no tengo nada que hacer, así que puedo. ¿Sí? Para el té. Ah, pero te hubiera molestado. Hoy tengo algo importante que decirle. Bueno, hablamos primero un minuto y después armamos. Elegí el que más te guste. ¿A usted cuál le gusta más? Depende, el Lapsan. Entonces. No puedo ir a Alemania. No, ¿de qué me querés hablar? De eso. Para que no esté perdiendo el tiempo. ¿Que no te interesa? Sí, me interesa. Me interesa muchísimo, claro que me interesa. Bueno, entonces vamos a armar. ¿O querés terminar el té? Mejor no. Está riquísimo, pero mejor no. Vamos. Gustavo. Me parece que no me entendió. Simplemente no me parece. Pero yo pensaba que... No, vamos a armar. Acá tengo dos del collar. Me encantan los colores que tienen. Los brillos. A mí esta me fascinó. Sí. Es especial.
¿Viste la mirada que tiene? Nefertiti fue una reina de Egipto hace 3.500 años. Hicieron una reforma religiosa tremenda, causó mucha controversia y nunca encontraron la tumba. ¿Por qué no te gusta mirar la tapa? Como un jeroglífico que voy descifrando. ¿Te interesa la egiptología? Porque tengo un montón de cosas. Te voy a traer un libro. Buenas tardes, señora. ¿Me manda el señor Roberto a ver si necesita algo? ¿Cómo está Carmen? ¿Bien? ¿Le gustaron los panes que traje el otro día? Gracias, sí, muy ricos. ¿Los hizo usted? Sí. Vio que esponjosos es porque dejo descansar la masa como 4 horas. O toda la noche también. Permiso. Sí. Aquí, Nato. ¿Te lo llevas, eh? ¿Sí? Sí. Porque voy a tardar mucho al leerlo. No, me lo devolvés cuando quieras. O nunca. Qué hermosa. Necesitamos un frasco para ponerlas después. ¿Acá, no? Ese mejor. ¿Y después qué hacemos con esto? Y después se lo ponemos a la comida porque tostado... Necesitamos que se active el nutriente del sésamo. ¿Escuchas el dedito? Sí. Bueno, a ver, pasemos los chacas. ¿Chata? Qué dulcito. Nos va a matar a mi papá. En vez de ponerle sal a la comida, le pones... A esto. Es rico. Estaba pensando en... que podemos irnos el fin de semana a Chascomús. ¿Y ver a la gente de la inmobiliaria? Y sí. Estaría bien. Por lo de vender el terreno. Juntamos para el saladillo. Dijimos que esa plata era para ayudar a los chicos. ¿Qué chicos? ¿Te referís a los grandulotes esos que tenemos acá? Voy a pensar nosotros, ¿no? Esa radio. Este fin de semana vamos a Chascomús. Ah, pa, estoy con una maqueta muy atrasado. Yo tengo un recital el sábado. No, chicos. Vamos papá y yo solos. Ah, mirá los a las viejitas. Llévense el mate. Espero que no haga falta el mate. Hasta el martes, ¿no? ¿Tanto? Sí. Por el terreno. ¿Qué pasa con el terreno? Lo vendemos. ¿En serio? ¿Por qué? Y bueno, nunca construimos.
estuvieron tanto tiempo jodiendo con el terreno y ahora lo venden. Papá y yo los queremos ayudar. Queremos repartir la plata entre ustedes dos para que cuando necesiten se puedan comprar su casa. Yo lo quiero pagar en cuotas, el departamento. No necesito que me ayuden. Para mí, genial. ¿Cómo creció la gramilla? Se ve que era de buena calidad. ¿Vamos a pescar? Bueno. Exquisito. Está muy rico. Por mi novia. Por mi novio. Te quería contar algo. Me enteré que hay unos torneos de rompecabezas. ¿Qué es eso? Son unos campeonatos que gana el que arma más rápido. ¿Qué te reí? No es gracioso. Perdóname, no. Quería... ¿Sí? ¿Verdad? No, pero en serio, ¿cómo son esos torneos, Dani? Es algo que me llamó la atención, nada más. ¿Participa la tía Amalia? Cambiemos de tema. No encontré ninguna tan linda. Nunca te gustaron las competencias, ni el dígalo con mímica. Sabes que soy medio pelotudo. Anotate, Dani. Dani. Estás todo el día en la casa, se ve que armarte hace bien. Y todo lo que hace bien, hay que hacerlo, ¿no? Mm. Te da placer, está bien, dale, anotate. Hasta te pones más linda. Por el aroma, el que más te tiente. Este ya lo conozco. ¿Y este? ¿Qué es? Bergamota.
Bueno, este. ¿Qué estuviste haciendo todos estos días? Me fui de viaje con mi marido. ¿Qué tal? Lindo. Nos tocaron lindos días, sí. ¿A dónde fueron? A Chascomús, a la laguna. ¿Y avanzaste con el libro? Sí, pero no lo terminé todavía. Es un libro muy difícil. Es riquísimo. Yo voy. ¿Quién viene? Ah, son dos amigas mías que compiten también. ¿Y para qué más gente? Bueno, quería que fueras al torneo sin haber competido antes, por lo menos una vez. Pero no me avisaste nada, Roberto. Se me pasó. Susana, Raquel, la famosa María del Carmen. Mucho gusto. Yo le digo María. ¿Qué tal? Mucho gusto. Esto se traba siempre. ¿Por qué la famosa, Roberto? No para de contar cómo armar rompecabezas. ¿Y vos de dónde sos? ¿En qué sentido? Digo, si sos de capital, ¿a dónde vivís? Gracias. De Temperley soy. Va de Turdera. La zona sur. Ay, pero qué diga, ¿cuánto tardás? Tomo el tren en Constitución y después camino unas cuadras a un remis y ya estoy en casa. ¿Ya se anotaron en el torneo? Reservé mesa. ¿Ustedes ya participaron? Sí. Con Roberto jugamos 3 campeonatos. Y con Susana ya van 2. ¿Y se clasificaron para el Mundial Internacional? En uno salimos 2.º. Y para vos qué fuerte ir a Alemania, ¿no? Digo, si ganan. Pasa que María... Sí, va a ser una experiencia. Va a ser muy fuerte. Chicas, así no se puede. Perdón. Dale, sigamos armando. ¿De dónde dijo que es? Turdesa. Turdera. Would you mind shutting up, please? Sorry. What about your good manners, my old friend? El menor caso no existe. De todos modos, es un buen entrenamiento. Con los torneos es... el peor. ¿Ya terminaron los bordes? No está haciendo los bordes. Pero qué boludo. Es un delfín. ¿Y lo que sigue pasando? Ahí va. Tardísimo. Seguimos la próxima. Hola. Al fin. ¿Y esto de quién es? De Juan Pablo. Es un quilombo esto, ¿eh?
¿Mi queso? Se acabó. Te voy a comprar, ¿eh? Atendé a Willy. ¿Van poniendo la mesa, por favor? ¿Y con esto qué hacemos? Y me lo llevan para el living, ¿eh? Agarras acá esta maderita, lo ponen ahí y me lo llevan para el living. Bueno. Yo te lo voy tirando y vos lo atajás. Dale. Va. Cuidado. Me noté en el torneo. Ah, me hiciste caso. Mamá va a participar en una competencia. ¿En un torneo de qué, ma? De rompecabezas. No sabía que había torneo de rompecabezas. Yo tampoco. ¿Y qué ganas si... si salís primera? Sí, pienso que te ganas una copa. Para mí vas a ganar, ¿eh? Pásame la caja. Va. Cuidado con el delfín. Propongo un brindis por mamá. ¿Por mamá? Sí. No, 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 no exageres. Sí, por la competencia. No. Salud. 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 ¿Me das un poquito? ¿Y no comes los fideos? ¿Qué es? Arroz de maní con tofu y milanesa de soja. Vimos un departamento ayer que nos gustó mucho. ¡Qué bueno! Sí. ¿Cuándo podés ir? Esta semana no puedo. Salvo mañana a la mañana. Ahí tengo un ratito, ¿eh? Estaba a preguntar, no sé si se puede. Bueno, puedo ir yo sola y después lo charlamos, ¿eh? O va papá. ¿Por qué no vas vos, Juan? Y después comentas a ver qué te parece. Está bien, listo, mamá. Quería que fuéramos juntos, pero bueno, si no... ¿Y esto? Bueno, andás de acá para allá, de allá para acá. Muchas gracias. ¿Te lo llevo al cuarto? Sí. Después te explico. No. Que así estás cortando la circulación de tu energía. ¿De dónde sacaste esto? Tai Chi. Tai Chi. Claro. Es una gimnasia china que te armoniza la energía vital del cuerpo. ¿Y desde cuándo haces eso? Ricardo hace y me pidió, bueno, que lo acompañe y... me siento mejor. Proba. Y después tenés que... conectarte también con... ¿Dónde? ¿Qué haces? Estoy abrazando el árbol. ¿Y para qué lo abrazas? Para conectarme con la energía del árbol. El árbol nos dice cosas. Tenés que estar como abierto a eso. Yo eso no lo voy a hacer. Abrazalo. No, no. Abrazalo. No, porque ahí está lleno de dolor. No, no. No, pero vení. No, no quiero. Vení. Ya decidí qué voy a hacer con el dinero de Chascomús. Me voy 6 meses con Vicky a la India. Justo ahora que empezamos la dieta nueva. Y te paso la receta y la terminas solo. ¿Y la facultad? Y dejo un cuatrimestre. Dijimos que esa plata era para que cada uno se comprara una casa. Para que vos y tu hermano se compraran una casa. No para hacer un viaje. Sí, pero porque era un regalo para mí. Y... eso me va a ayudar un montón a mí. ¿Vos no vas a decir nada? Es lo que decidió. ¿No? ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer? Y no sé. Ni quiero. Venimos a inscribirnos. Ah, sí, cómo no. Sí, sí.
¿Y la señora ya había participado? No, como pareja es la primera vez. Bueno, quedan pocas vacantes. Ya se anotaron varias parejas y estamos llegando al tope. Anótelo ya, entonces. Rapidito. No, María. Es muy importante saber cuántos somos. ¿Cuánto cuesta la inscripción? Deja, no, lo pago. En serio te digo. 20 pesos por persona. Cada uno lo suyo. Bien, como ya sabrán, el premio son 2 pasajes a Alemania y una orden de compra en Puzzlemania. Suerte. ¿Tienes tiempo para entrenar? Tengo una hora. María, me olvidé de preguntarte qué te parecieron las chicas. Bien. Porque Raquel se puede poner un poco difícil. Le íbamos ganando a Raquel. Y ahora que te vas a Alemania... Sí. ¿Vamos? Gracias. A vos. Y por todo. ¿Vamos a armar? Aquí. Pero uno muy difícil. $18.000. Por los rompecabezas. Y a ganar. Con reloj. ¿Listo? Listo. Ya. ¿Y eso? No sé. Ah, todo de vuelta. Bueno, hay que empezar de nuevo. ¿Con reloj también? Y otro brindis. Por el torreno. Salud. No. Esto es una porquería. Los campeones lo hacen. Disculpame. No. Tiene la menor importancia. Está clarísimo, te entiendo. Tengo algo para vos. No, no los puedo llevar. Esto no es para vos, esto es por mí. Porque quiero que entrenes, tranquila, todo lo que quieras. Por favor. Conocí el departamento de Iván. ¿Cuándo? Hoy. Está bien, ¿eh? No sabía. Voy a llamar a Chascomús para... acelerar el tema del terreno. ¿Mi queso? Debe estar ahí. Lo compré hace 3 días. Se lo acabaron ayer. Pero me hubieras avisado entonces, Juan. La semana pasada pasó lo mismo. Y entre la nueva dieta de Juan Pablo, lo que vos estás comiendo, qué sé yo, son muchas cosas. ¿Y eso qué tiene que ver? Que tengo que estar pendiente también de esto. No hagamos drama de boludeces. ¿Boludeces? Me rompo el orto todo el día y no puedo decir nada. No venís al departamento porque estás armando rompecabezas como una zombi todo el tiempo. Digo, ¿boludeces?
Son las 3 de la mañana. Estoy desvelada. Además tengo que practicar para el torneo. ¿Dónde sacaste todo esto? Me los prestó una compañera. Carmen se llama. Vamos a la cama. No me voy a poder dormir. Estás como loca. Mira quién habla. Vos estás loco y tu hijo está loco. Que se quiere ir a la India. Que haga lo que quiera. Si él lo decidió, es cuestión personal. ¿Qué? Te quedas ahí mirándolo. Están todos dementes, dicen. María. María. ¿Pasa algo? Todos se arman distinto. Ocupate de lo tuyo. Estás muy bien. Vos nunca me avisaste. ¿Por qué nosotros armamos así? Porque vos armas muy rápido y muy bien así. Y entrenamos así. No le das caso a nadie. Seguí con lo tuyo. Querida, Susana y Raquel, hermana, si no van a ganar. Casa. Sábado. Ah. ¿Puedo hacer una llamada? Sí. Ahí tenés el teléfono. Hola, tranquila. Sí. Hola, lindo. Mami, ¿cómo te fue? Gané. Chicos, es mamá que ganó. ¡Vamos, vieja! ¡Felicitaciones! Gracias, mi cielo. Muchas gracias. Discúlpame lo de ayer. Mami, ¿precisas que te vayamos a buscar? No, no, porque me invitaron a quedarme un rato más acá. Así que después voy. Pero, ¿cómo vas a volver? Hoy me voy a tomar un remis. Tienen pollo en la heladera, así que comen eso, ¿está bien? Sí, sí, igual no te preocupes que acá ya estamos cocinando. Bueno, bueno, entonces no comas mucho. Está bien, mami. Tú estás genial. Sos maravillosa. Te lo digo en serio. ¿Viste por el margen que ganamos? Nos miraban todos. Sí. Pero te tengo que hacer una pregunta.
Vos ya habías competido y no me quisiste decir. ¡No! Ya lo sé. No. Ahora bien. A mí me ayudó mucho lo que vos me enseñaste. Lo de desplegar los pedazos. Y lo hice, viste que lo hice, lo hice bien. ¿Estás segura que no querés venir al mundial? Tenés ese don. Creo que es una experiencia que hay que hacer, ¿eh? Que es muy fuerte. Hay que vivirla. No. La parrillera especial. Que la campeona nos cuente un poco cómo fue. ¿Había mucha gente? Ajá. Mucha gente. Y llegabas y tenías que ir a un salón, te daban una bolsa con todas las piezas del rompecabezas y el que primero terminaba, ganaba. Yo quiero cebollita. ¿También? ¿O es para las vegetas nomás? No, es propiedad exclusiva. ¿Y qué ganaste? Y gané unos rompecabezas. Y gané una copa. Un trofeo. ¿Me lo mostrás? Que no es muy linda la copa. Dale, no me imagino nada. ¿Cómo es muy lindo el trofeo? Un brindis por la campeona, por favor. Un brindis. Ahí está, los ojos. Y por el terreno de Chascomús, por la venta. ¿Qué pasó? Y me llamaron, que parece que hay un par de compradores y... Tengo que ir en la semana, no sé cómo voy a hacer, pero... Voy yo. ¿Te vas a ir sola? Sí.
Y les quería pedir un favor. Cuidado. Un poco más rápido, porque si no, que vamos a tomar más. Cuidado, más pesado eso. Es Hércules. Papi, ¿le das una mano a los chicos? Ma, esta silla me la puedo llevar para mi casa. Epa. Y sí, si te las arreglan. Pero en ese momento dicen que es muy tremendo para el pescado, cuando le clavan el anzuelo en la boca. Es más grande de lo que pensaba. ¿Te das cuenta? Y por ejemplo, si acá abajo ponemos estantes, podemos ubicar todas las cosas y acá yo pongo la mesa y no molesto. Ah, y además ahí. ¿Qué es eso? ¿Podemos darnos? Hasta luego. Armamos después un barquito. Sí, por favor. Así charlamos. Mira, no hace falta. Yo voy igual a Alemania, quiero ir al mundial, tengo muchos amigos ahí. Me paso provecho y viajo. Lo que sí te quiero dar el pasaje y la orden de compra. Yo no lo voy a usar, Roberto, no voy a ir. Quédatelo, lo puedes usar con otra pareja. No, es tuyo, pero ganando. El pasaje está a tu nombre, está abierto por un año. Si no lo querés, lo tirás, lo cambiás. La orden de compra te la mereces. Ganamos gracias a vos.
caramita mía. Y quiero bailar, quiero gozar, nunca para de bailar. Y quiero bailar con la caramelita mía. Y quiero bailar, y quiero gozar, nunca para de bailar. ¿Cómo se menea? 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 ¿Cómo se menea tu alma? ¿Cómo se menea? 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 ¿Cómo se menea tu alma? ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea?